Un presunto delincuente murió cuando el vehículo en el que se iba se volcó. Eso ocurrió en Cuenca, provincia de Azuay. Al parecer, el sujeto huía tras cometer un robo a un pequeño camión junto a otro sospechoso, quien ya fue detenido por la policía. Fíjate. Imagínense, veamos los detalles. Pocos minutos les tomó a dos delincuentes robar un camión luego de que su dueño se bajara a realizar unas compras en la avenida Don Bosco de la capital Azuaya. Me bajo de un lado al otro y ese ratito me voy a ver la plancha de Jackson y en ese ratito se me llevan el carro. El propietario enseguida junto con la policía iniciaron la búsqueda del carro. Mientras esto se daba, agentes de la EMOB fueron alertados de un accidente de tránsito con una persona muerta. Que aparentemente viajaban calidad de acompañante. Y el conductor, que fue identificado por los señores de la EMOC, está con a órdenes de la Policía Nacional. El camión volcado en el sector del CRS Turi resultó ser el que habían robado hace pocos minutos. Al parecer, el carro perdió pista en su ruta de escape. Volcado sobre su lateral izquierdo. Existe huella de ronceo y huella de arrastre. El supuesto delincuente sobreviviente de este accidente fue detenido por la policía, mientras su compañero de fechoría murió en este acto delictivo. El carro se me robaron y hay un fallecido y yo lo que quisiera sacar lo más pronto mi carro para poder trabajar, porque ese es mi sustento de trabajo. Al momento se desconoce la identidad tanto del fallecido como del apresado. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.